oscuridad halló me. Me tocó y pude ver. Él rompió toda cadena. Me dio vida y libertad. Siempre le adoraré por su amor. Oh, amazing truth to ponder. He whom angel hosts attend. Lord of heaven, thou somewhat wonder. Sinners friend. That's one of my favorite songs, Oh Glorious Love. Uno de los himnos favoritos para mí. And thank you for singing it to the glory of God. Cantarlo por la gloria de Dios. Take your Bibles and turn to the book of 1 Thessalonians chapter 5. Toma su Biblia, busca el libro de 1 Tesalonicenses capítulo número 5. And verse 24. Y versículo número 24. And let's stand together. Y vamos a ponernos de pie. And ushers, both from the Spanish and English departments, you're doing a great job tonight. Y los ushers han hecho un buen trabajo de los ministerios. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. And verse 24. Y versículo 24 dice, the ushers are doing a great job. Los ushers están haciendo buen trabajo. The sound men are really trying. Y los sonidos están intentando. Here's how that goes. Así es como va. We're just going to preach. Vamos a predicar. And if they don't get it right, y si ellos no lo hacen bien, we'll have a business meeting and we'll have to vote them to purgatory for a while. Vamos a tener que hacer una sesión y votarles a purgatorio. We do not believe purgatory is not in the Bible except for sound men. I found ahora, it one time. Purgatorio no está en la Biblia menos para los de sonido. And actually, we have the best sound men in the country. Really great guys that do a good job. But it's really hard when you reconfigure an auditorium and they're trying to do all the EQ. So guys, just you keep doing what you do and we'll keep doing what we do. Hermanos están haciendo buen trabajo y vamos a seguir adelante. Amen. Amen. Well, before I took some time away this summer, I told the staff, we'll just have a brief service. I'll probably preach a few minutes, then we'll have some fellowship, more of a fellowship night. Antes que me retiré por ese verano, yo dije al staff que vamos a tener un tiempo así como esto de compañerismo, breve el mensaje, tener tiempo de compañerismo. And then the longer I was gone, the longer these sermons got. Y el más tiempo que se fuera, más largo fue el mensaje. I said to my wife this morning, I said, I sure enjoyed being home and preaching this morning. Y dije a mi esposa, estoy tan contento de estar aquí en casa y predicar esta mañana. And I said, I think I preached a little long. Y yo dije, yo creo que prediqué un poco largo. She just looked at me with such a godly smile. Y me miró en una sonrisa muy piadosa. And a slight nod. Y un poco de acuerdo. But I don't intend to be too long tonight. I chose one of the shortest verses in the New Testament. Yo escogí uno de los versículos más cortos del Nuevo Testamento. And it's a great one. Y es un bueno. And I'd like to speak tonight on the subject of the faithfulness of God. Y quiero hablar esta tarde acerca de la fidelidad de Dios.
The verse, 1 Thessalonians 5:24, says, "Faithful is he that calleth you, who also will do it." Dice en 1 Tesalonicenses 5:24, "Fiel es el que os llama, el cual también lo hará." Let us pray. Oremos. Father, there are so many things changing in our world. Padre, hay tantas cosas cambiando en este mundo. And sometimes these changes can bring fear and concern to our hearts. Y a veces esos cambios traen temores y preocupación a los corazones. But tonight we pause to consider your unchangeable nature. Pero esta tarde hacemos una pausa para considerar tu naturaleza que no cambia. Your faithfulness. Tu fidelidad. And so we ask that this brief study would strengthen our faith. Por eso pedimos que este estudio breve nos fortalezca nuestra fe. Thank you for our guests who are here tonight. Gracias por los visitantes esta tarde. May they and may we all enjoy this special time. Y que podamos todos disfrutar de este tiempo especial. And we ask it in Jesus' name. Y te pedimos todo en tu nombre precioso. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. We have seen many challenges in our country over the last year or two. Hemos visto muchos desafíos en nuestro país en los años últimos años. Many people have an apprehensive spirit. Mucha gente está ahora más esperando, no sabiendo qué hacer. Some worry about their health. Algunos se preocupan de su salud. Their children's school. Por la escuela de sus hijos. And by the way, we're excited to open the doors of Lancaster Baptist School for a phenomenal year. Y estamos muy animados que vamos a abrir las puertas de nuestra escuela para un año tremendo. And we're opening our Christian college. All of this by faith. Y estamos abriendo también el colegio. Todo va a ser en este año. But we wonder what will this be like and what will that be like. Pero estamos pensando qué va, cómo va a ser ese que el otro. And sometimes people have a negative outlook on the future. A veces la vista es negativa que tenemos al futuro. One little girl was being interviewed by a newspaper. Una niña fue entrevistada por un periódico. She was 13. They asked her about her future. Y tuvo 13 años. Le preguntó acerca de su futuro. She said, "Well, my computer screen is brighter than my future." Y dijo, la pantalla de mi computadora es más brillante que mi futuro. But I want you to know that with the Lord, your future is as bright as the promises of God. Pero yo quiero que sepa que su futuro con el Señor es brillante como es el Señor. Because greater is he that is in you than he that is in this world. Porque mayor es el que está dentro de usted que él es el mundo. Tonight there are three big lessons from this one little verse. En esta tarde hay tres lecciones muy grandes de este texto muy cortito. The first lesson is very simple yet very profound. La primera lección es muy sencilla pero muy profunda. And the lesson is that God is faithful. Y la lección es que Dios es fiel. Look at the verse. Mira aquí el versículo. Faithful is he. Fiel es él. Faithful is he. Fiel es él. I don't know about you, I'm thankful for the faithfulness of my God. Yo no sé cómo es usted, pero yo estoy contento por la fidelidad de Dios. Lamentation 3:22, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Lamentaciones 3:22 dice, "Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad." His mercies are new every morning. Sus misericordias son nuevas cada mañana. About the time you think you've had enough. Y así como casi pensó que ha tenido suficiente. He has more mercy. Dios tiene más misericordia. He has more grace. Más gracia. He's always faithful. Siempre es fiel. The milk carton runs out of milk. Lo que vende la leche se acaba. The car runs out of gasoline. El carro se acaba la gasolina. Your wife runs out of patience. La vida también se acaba la paciencia. But God never fails. Pero Dios nunca falla. He is faithful in creation. Él es fiel en la creación. One of the reasons some of you men need to go to the camp out. Es una de las razones que debe ir al campamento alguno de los varones. Is to take that walk on the trail of 100 giants. Para tomar ese camino en donde están de los 100 gigantes. And just gaze at those sequoia trees. Y nomás mirar a esos árboles y secuoyas. And just remember that your God made those trees. Y recordar que su Dios hizo esos árboles. It's amazing to ponder his faithfulness in creation. Es tremendo no pensar en su fidelidad en la creación. Colossians 1:16, "For by him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible, invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him, and he is before all things,
And by him all things consist. That means by him all things are held together. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Por eso es él quien está manteniendo todo. Aren't you thankful that God is holding it all together? ¿No están contentos que Dios está manteniendo todo? Sometimes we think we have to hold it all together. Nosotros pensamos que nosotros estamos manteniéndolo. But he truly has the whole world in his hand. Pero él verdaderamente tiene todo el mundo en su mano. Every sunrise and every sunset reminds us of his faithfulness. Cada amanecer y el puesto de sol nos recuerda la fidelidad de Dios. The God who created this world and the God who created you is a faithful God. El Dios quien creó este universo, también quien creó a usted, es un Dios fiel. He's faithful in creation. Él es fiel en la creación. He's faithful in his covenants. Él es fiel en su venida. There are many covenants or promises in the Bible. Hay muchas promesas que hay en la Biblia. He made many to Israel. Y cuando vemos, él hizo muchos a Israel. In Hebrews chapter 6, he said to Abraham, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Dice en Hebreos 6, diciendo de cierto bendeciré, y con abundancia, y te multiplicaré grandemente. God said, I'm going to be faithful to Israel. Dios dijo, yo voy a ser fiel a Israel. Political parties may forget Israel. Los partidos políticos pueden olvidarse de Israel. The United Nations may forget Israel. La Unión de Naciones puede olvidarse de Israel. But God will never forget Israel. Pero Dios nunca se olvida de Israel. Because he is faithful to his covenants. Porque él es fiel a sus promesas. He has made covenants to the church. Él ha hecho promesas a su iglesia. Some people in their theology they mix up the application of Israel and the church. Algunos con su teología se mezcla un poco, equivocan en su como la iglesia con respecto a Israel. But God has made distinct promises to both. Pero Dios ha hecho promesas distintas a cada uno. He tells us in the book of Ephesians that he loves the church and gave himself for it. Nos dice en Efesios que él ama la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. He tells us that he will one day present the church unto himself as a glorious church without spot and without blemish. Él dice que va a presentar la iglesia a él es como una iglesia santa y sin mancha. And Jesus said, if I go to prepare a place for you, I will come again, that where I am, there you may be also. Y él dice, me fuera o preparar el lugar, vendré otra vez y lo tomaré a mí mismo. I'm thankful for that covenant. Yo doy gracias a Dios por la promesa. I'm thankful that I serve a God who says, I'm coming again for you. Yo estoy contento que sirva a un Dios quien dice, yo volveré por ti. The promises of the Bible are nothing more than God's covenant to be faithful to his people. La iglesia, las promesas de la Biblia son lo que Dios hace en un pacto que va a ser fiel a su pueblo. We see God's faithfulness in his creation. Su fidelidad en la creación. We see his faithfulness in the covenants. Vemos su fidelidad en las promesas. We see his faithfulness in his care to us. Y también vemos a su fidelidad en su cuidado por nosotros. Turn in your Bible to Hebrews 13 and verse 5. Busque su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 13, Hebrews 13, 5 and 6. Hebreos 13, 5. The Bible tells us, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave you nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Dice aquí en Hebreos 13, 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. When you go to work tomorrow, would you remember the Lord is helping you? Cuando va al trabajo mañana, ¿no puedes recordar que Dios te está ayudando? When you face a trial in your life, remember that the Lord is your helper. Cuando encuentra una prueba en su vida, recuerda que Dios es su ayuda. And we do not need to fear what men will do unto us. Y no debemos tener miedo por Dios lo que el hombre va a hacer en contra de nosotros. What about this law, or what about this party, or what about this decision? Acerca de esta ley o ese partido, esa posición.
We must always remember that the Lord is on the side of His church. Siempre debemos recordar que Dios siempre está al lado de su iglesia. And we can cast all of our care upon Him because He cares for us. Y podemos echar toda la ansiedad de Dios a Él porque Él tiene cuidado por nosotros. He is a faithful God. Él es un Dios fiel. I read about two explorers who were on a jungle safari and suddenly a lion jumped right in front of them. Yo leí una historia de dos exploradores que estaban en un, una selva cuando saltó un león. The one man said to his friend, "Keep calm and remember what we read in the book about wild animals." Y dijo uno a su amigo, "Cálmate y recuerda lo que leímos en los libros acerca de los animales." If you stand perfectly still and look the lion right in the eyes, he'll run away. Y si está parado, bien calmado, viendo en los ojos al animal, se va a correr. His friend said, "Okay." Y el amigo dijo, "Pues bueno." He said, "I've read the book." Yo he leído el libro. You've read the book. Tú has leído el libro. But has the lion read the book? Pero el león, ¿has leído el libro? And sometimes we go through life with fears and wonders. Y a veces nosotros andamos en la vida con temores y preocupaciones. But God has not given us the spirit of fear, pero but of power, love, and a sound mind. Dios nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder. What is it that brings fear to your heart? ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? I mean, right now. En ese momento. The Bible says in Isaiah 41, la Biblia dice en Isaías 41, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Dice, "No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia." Faithful is He. Fiel es Él. God is a faithful God. Dios es un Dios fiel. Don't get nervous. No debe estar nervioso. Rely on God. Tenga confianza en Dios. So we see a text tonight. It tells us, "Faithful is He." Por eso nuestro dice, "Fiel es Dios." Would you notice the next phrase? Pero también el siguiente texto. "Faithful is He that calleth you." Fiel es Él que os llama. God is faithful. Dios es fiel. And God is calling. Y Dios está llamando. God is calling. Dios está llamando. I'm thankful that we serve a God who calls men. Doy gracias a Dios que servía a un Dios quien llama a los hombres. His spirit draws us to the Lord. Su espíritu jala al Señor. God is calling the lost to salvation. Dios está llamando a los perdidos para salvación. I don't know who the last soul will be, but one day the last soul will be saved on planet Earth. And we'll be caught up to be with the Lord. Yo no sé cuándo va a ser el última salvación, el último alma salvado, pero un día va a llegar y de repente vamos a estar con él, el Señor. Peter tells us the Lord is not slack concerning his promises, as some men count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. It is the heart of God that all men would be saved. Es el corazón de Dios que todos sean salvos. And the blood that was shed upon the cross is efficacious for all who will believe. Y la sangre que fue derramada en la cruz es suficiente para todos los que creen. 1 Timothy chapter 2 and verse 4 tells us about God's nature. Primera Timoteo 2:4 dice acerca de la naturaleza de Dios. It says, "Who will have all men to be saved and to come to the knowledge of his truth." Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. That men and women and boys and girls would hear the truth of the gospel and be saved. Que hombres, mujeres, niños, niñas van a conocer al Señor y llegar a la salvación. Why are we running buses? ¿Por qué estamos llevando, mandando los camiones? Why do we pass out gospel tracts? ¿Por qué estamos dejando tratados? Why do we have a pastoral staff member whose primary job is organizing our outreach? ¿Por qué tenemos uno de que está en el equipo que su trabajo es organizar el alcance? Why do we support 200 missionaries? ¿Por qué apoyamos 200 misioneros? Because he is calling. Porque él
Él está llamando. God is calling the world. Dios está llamando al mundo. And he's using the church to be his voice. Y él está usando la iglesia para ser su voz. The Bible says in 1 Timothy 2 and 6, he gave himself a ransom for all. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:6, el cual le dio a sí mismo el rescate por todos. That all might be saved. Para que todos puedan ser salvos. He is calling the lost to be saved. Él está llamando a los perdidos a que sean salvos. He is calling the saved to serve. Él está llamando a los salvos para servir. Sometimes we'll hear the term, God called me to the ministry. Muchas veces escuchamos el término, Dios me llamó al ministerio. And we rejoice when maybe a teenager at camp says, I want to be a missionary. Y si estamos contentos con un joven dice en el campamento, pues yo quiero ser un misionero. But in reality, we are all in the ministry together. Pero en realidad, todos estamos en el ministerio juntos. The Bible says in Galatians 5:13, brethren, you've been called unto liberty. Only use not your liberty as an occasion to the flesh, but by love serve one another. Dice en Gálatas 5, hermanos, a libertad fuis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. This fall, may our church have a spirit to serve. En este otoño, estoy esperando que nuestra iglesia tenga un espíritu para servir. Can I encourage you with something? ¿Puedo animarle en algo? Let's look to those that are visiting our church. Vamos a ver a los que están acompañando y visita. And try to think about how it all appears to someone that's not even saved. ¿Y cómo estamos aquí andando a los que ni son salvos? Maybe it feels a little larger. Tal vez se siente poco grande. Maybe they wonder, what are those guys wearing ties for? ¿Y por qué están llevando corbatas esas personas? What did that song mean? ¿O ese canto qué significa? Where's Ephesians? ¿De dónde está Efesios? The longer we're saved, the more likely we are to forget how this is so new to someone. Lo más tiempo que somos salvos, es más fácil olvidarnos de que tan raras son algunas cosas los nuevos que están aquí. And yet we are the body of Christ. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. And we need to reach out to these. Y necesitamos alcanzar a ellos. Maybe share your Bible with them. Tal vez compartir su Biblia con ellos. Maybe take some food or have some coffee with them. O tal vez llevar comida o llevarles a un café. God is calling all of us to serve. Dios está llamando a todos nosotros a servir. Faithful is he that calleth you. Fiel es él quien os llama. He's calling us to salvation. Él nos llama a la salvación. He's calling us to service. Nos llama también al servicio. May everyone that attends this church in the next few months leave here saying, that's the friendliest group of people I've ever met. Y que todos que salgan de esta iglesia salgan de aquí diciendo, es la iglesia más amistad que yo he conocido. My wife and I went to a few restaurants these last few weeks. Mi esposa y yo fuimos a algunos restaurantes estas semanas, últimas semanas. And some had excellent service. Y algunos tienen servicio excelente. They said things like, thank you for being with us tonight. Dijeron algo como, gracias por estar con nosotros. And if I asked for a little extra mashed potatoes, they brought it. Y si yo estoy pidiendo poco más with de a smile. Papas de puré, ellos dieron, con una sonrisa. Others, when you walked in, you kind of felt like maybe they didn't want you there. Otros que no entré, pues se sintió como que ni quisiera que estuviera. You don't want to go back to a restaurant. No like quiere that. Volver a un restaurante como ese tipo. And we need to have a spirit to serve at Lancaster. Y nosotros necesitamos un espíritu para servir aquí la iglesia bautista Lancaster. You see, he's calling the lost to salvation. Él está llamando los perdidos a salvación. He's calling the saved to serve. Está llamando los salvos a servir. He's calling the weary to find rest and comfort. Y también está llamando a los heridos a los a la consolación. 2 Corinthians says that our God is the God of all comfort. Dice bien, bendito sea Dios, eres el Dios de toda consolación. He comforts us in all of our tribulation. Él nos consuela en toda la tribulación. I don't know what your need is tonight. Yo no sé cuál es su necesidad en esta tarde. If you need to be saved, God is calling you tonight to trust his son. Si necesita conocer a Cristo, Dios le está llamando a confiar en su hijo. If you've atrophied and gotten a little lazy during COVID, it may be that God wants you to stir up again and find a way to serve again. Y se ha puesto un poco flojo durante ese tiempo de COVID, tal vez es tiempo para empezar a animarles a también hacer más. Maybe you've had a real trial and God is calling you to his comfort and to his care. O tal vez ha tenido una prueba muy grande, Dios está llamándole a la consolación. Faithful is he. Fiel es él. That calleth you. Que os llama. Jesus says, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest.
for your soul. Dijo Cristo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, porque soy manso y humilde, humilde de corazón. Faithful is he, fiel es él, that calleth you, que os llama. God is faithful, Dios es fiel. God is calling, Dios está llamando. And finally, God will finish his work. Y últimamente Dios terminará su obra. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. And we understand that we have a part. Nosotros entendemos que tenemos una parte. The Bible says, "Work out your own salvation." Y la Biblia dice, hacer trabajo en su propia salvación. It doesn't say, "Work for salvation." No dice, trabaja para tenerlo. Work out your salvation. Sino trabajar en su salvación. That means to serve God. Significa servir a Dios. And yes, we share the gospel. We pass the gospel tract. Y si compartimos el evangelio, compartimos los tratados. But it is God that saves. Pero Dios quien salva. And it is God that encourages. Es Dios quien anima. It is God that helps. Es Dios quien ayuda. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. How do you raise a godly family in these days? ¿Hay cuánta manera para la familia en esos días? You ask God to do it. Pide a Dios que lo haga. You ask God to use you to do it. Pide a Dios que lo use para hacer lo que le falta. How do we evangelize a city? ¿Cómo vamos a evangelizar la ciudad? It is our prayer that no honest history of this city of Lancaster will be written without mentioning the impact of this one church. Estamos esperando que la historia de esta iglesia no sea escrita sin el impacto de esta sola iglesia. That is not for our vain glory. That is for the glory of our God. No es para la vanagloria, sino para la gloria de Dios. How can that be accomplished? ¿Cómo podemos hacer eso? Only by the power of God. Solo por el poder de Dios. Not by our might, not by our power, but by His Spirit, saith the Lord of hosts. No por nuestro poder ni el poder, sino el poder de Dios. For we are laboring together with God, Paul Porque said. Nosotros estamos labranza, estamos trabajando juntos con Dios. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Remember tomorrow that God will do it through a yielded vessel. Recuerde que mañana Dios lo va a hacer a través de un vaso usado. He is certainly the one that saves us. Él sí es el quien nos salva. The Bible tells us in this passage in verse number 23, the very God of peace sanctify you wholly, and I pray your God, pray your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Aquí en versículo 23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Paul said it this way in Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of salvation. Dijo lo mismo aquí en Filipenses, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Can you say tonight, he's still working on me? ¿Puede decir que él todavía está trabajando en mí? He's still working through me. Todavía está usando, trabajando por mí. He wants to do it through you. Él quiere hacerlo por usted. He wants to do his work through this church. Él quiere hacer su obra a través de esa iglesia. He wants to touch hearts through this choir. Él quiere tocar corazones ese valle. He wants to bring encouragement through the ushers. Ánimo a los que están faltando. He wants to educate the next generation through the Sunday school. Él quiere educar la siguiente generación por la escuela dominical. He will do it. Él lo hará. If we will avail ourselves to si him. Si nosotros le dejamos el lugar. It is our salvation that is provided. Es nuestra salvación que ha provido. He will do it. Él lo hará. But also he will build his church. Pero también él es el quien va a edificar su iglesia. Not only does he save the souls, but he builds the church. No solo salva el alma, sino también edifica la iglesia. Matthew 16:18, Jesus said to Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Mateo 16 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán. I remember my first Sunday night. Yo recuerdo mi primer domingo por la tarde. I think it was 197 degrees outside. Creo que hizo como 197 grados. Maybe 180 inside the church building. Adentro. We had 9 people. Tuve 9 personas. And I stood up with a sweaty brow and a tender heart. Yo llegué allí con sudando y luego con un corazón ese tierno. And I challenged those few families that we can strive together for the faith of the gospel. Yo desafié a ellos que podemos seguir adelante, luchar adelante.
And that I believe God would touch hearts and build a work. Yo creí que Dios iba a tocar puertas y crear, ese crecer una obra. And through hard times and good times, God for 35 years has proven himself. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Y por los tiempos difíciles como los más fáciles, en todo el tiempo Dios está mostrando que es el fiel quien lo hará en nosotros. The Bible tells us the Lord addeth to the church. Sabes que el Señor añadió a la iglesia. There's somebody that you may meet this week that will become a saved, baptized member of Lancaster Baptist Church. Alguien quien conoce ahora en esta semana que tal vez puede ser un miembro de la Iglesia Bautista Lancaster. That's his plan. Es su plan. He said, "I'm going to add to the church." Él dice, yo voy a añadir a la iglesia. And I believe tonight we need to remember that it is God that promised to build His church. Yo creo que necesitamos escuchar y recordar que es Dios quien nos usa para edificar su iglesia. I remember talking to Brother Hauck years ago, 30 years ago, about a Christian school. Yo recuerdo platicando con hermano Hauck hace 30 y tantos años acerca de escuela cristiana. He was a pastor at that time down in Brawley, California. Y él fue un pastor en Brawley, California. I said, Brother Hauck, would you consider coming and working along with us to start a school, maybe someday a Bible institute for preachers? Y dije, hermano Hauck, dice, no vendría con nosotros a trabajar con nosotros, tal vez para hacer algo de una escuela cristiana. He never asked one time what there would there be pay or what it would be. No me pidió cuánto le iba a pagar. He never asked what the perks would be. No preguntó qué va a tener, qué voy a tener recibir. Would you get a secretary or an office? Si voy a tener una secretaria o una oficina. He just got big tears in his eyes. No tuvo lágrimas muy grandes en su ojo. He said, "If God's in that, I'd sure be glad to be a part of it." Y dijo, Dios está en eso, yo también quiero ser parte de eso. And he came and he started our school. Y él vino e inició nuestra escuela. I said it will be an extension of our church because Jesus said to teach them all things. Y yo le dije va a ser una extensión de esa iglesia como Cristo dijo enseñar todas las cosas. You know, this year we have more new students coming into the school than we've had in the history of the school for a single year. En este año tenemos más estudiantes nuevos que hemos tenido en la historia de nuestra escuela. I say, well, wasn't last year hard? Oh, it's been a tough couple of years. Pues no fue difícil el año pasado. Sí tenemos como dos años difíciles. But what kind of Christianity do we have if we only trust God in the good years? Pero ¿qué tipo de cristianidad tenemos si estamos confiando solo en lo bueno? We have to believe that greater days are coming because God's in the building business. Tenemos que creer que los mejores días están por venir porque Dios está en el negocio de hacer eso. Faithful is he that calleth you. Fiel es el que os ama. Who also will do it. Que os llama, que también lo hará. And he does good work. Y él hace buenas cosas. I remember the first time Dr. Getch preached for us. Yo recuerdo la primera vez que el hermano del Dr. Getch vino a predicar. And he'll be here with us next week and getting ready for college. Él va a estar con nosotros la semana próxima para empezar otra vez el año. I remember saying, I don't think we can give you an honorarium if you come and preach for a week. Y yo dije, yo no sé si vamos a poder darle una ofrenda si puede venir a predicar. He said, don't you worry about that. Él dijo, no se preocupe. By the way, that's the spirit of this church. Es el espíritu de esta iglesia. I hope you'll pray for Kay Husband and Joanne Lofgren. Quiero que oren por la hermana Kay Husband. Long-time members of our church. Ahora miembros de mucho tiempo. Joanne fed the college students and ran the church kitchen for years. Hermana Joanne es la que ha estado en la cocina por años. Kay answered the phones of the church for years. La hermana Kay contestó el teléfono por años. Neither one ever did that for money. Ninguno de ellas hizo eso por dinero. Just their service unto the Lord. Solo servicio para el Señor. And they're both very ill tonight, and I hope you'll put them on your prayer request. Y las dos están muy enfermas ahora, que oren por ellas. But these were people in the early days who just believed that God was in this and wanted to be a part of God's work. Pero son personas que estuvieron aquí en los primeros días que nomás supieron que Dios estuvo y quisieron parte. I remember the first missionary I invited. Yo recuerdo el primer misionero que invité. I was still receiving no salary as a pastor. Yo todavía no estoy recibiendo salario como pastor. The Lord burdened my heart to look unto the fields that were white to harvest. Y Dios me dio la carga de estar viendo a las mies que están en blanco para la siega. And to first begin supporting missionaries. Y para empezar a sostener misioneros. We began to support Brother Crothers in Chile. Y empezamos a sostener hermano allí en Chile. We began to support a few other missionaries. Y luego algunos otros más también. And for these 35 years, we have never missed a promise to support a missionary that's been brought to Lancaster Baptist Church. Por 35 años no he fallado en dar el sostén a los misioneros que nosotros estamos sosteniendo. In every category, the church, the school, the college, the missions program, God has been building for 35 years. En cada área, la iglesia, la escuela, el colegio, Dios ha estado agregando a nuestra iglesia. And in this season where we've had this COVID
pause, so to speak. Y en ese tiempo que estamos teniendo una pausa de COVID. And some, like sheep, get a little jumpy and get a little worried and wonder what to do. Y algunas como ovejas tienen mucha ansiedad y no saben qué hacer. I can speak as a testimonial to what God has put into my heart. Puedo hablar como testimonio de lo que Dios ha puesto en mi corazón. God has instilled within my heart a great confidence that He is a faithful God and He is still building His work at Lancaster Baptist Church. Dios ha puesto en mi corazón que todavía servimos a un Dios fiel, quien está también haciendo una obra aquí en Lancaster. And no man putting his hand to the plow looketh back. Y ninguno que está andando al lado adelante no mira para atrás. Remember Lot's wife? Recuerda la esposa de Lot. She took that look back. Hizo esa mirada para atrás. Maybe I'll move back there. Tal vez voy a cambiarme más atrás. Remember Ananias and Sapphira? Ananias y Zafira. They wanted the blessings of revival without the sacrifice of revival. Querían las bendiciones sin el sacrificio. Remember the 10 spies? They were conditionally willing to serve God, but not necessarily wanting to fight those big giants. Recuerda los 10 espías que ellos quisieron servir a condición, pero no quisieron enfrentar los gigantes. They were forgetting, faithful is he that calleth you, who also will do it. Se les olvidó, fiel es el que os llama, que el cual también lo hará. The future of your Christian life is as bright as the promises of God. La vista, la mirada de su vida cristiana es igual como las promesas de Dios. Your children need to hear you saying that. Dios, sus hijos necesitan escucharles decir eso. Your Sunday school class needs to hear you saying that. La clase de sus niños en la escuela dominical necesitan escuchar eso. When someone casts a spirit of doubt into your family, cuando alguien pone un espíritu de duda en su familia, you need to remember this verse. Faithful is he that calleth me. Necesita recordar ese versículo. Fiel es el que os llama. Who also will do it. El cual también lo hará. The Bible tells us in the book of Romans, chapter 8, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword or liberal politicians or COVID? Nope, that wasn't in there. I added those two. Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, de tribulación, angustia o persecución o hambre o la política y otra cosa no están ahí tampoco? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. You say, well, man, this liberal crowd is increasing and now they want to legislate this and all of the sin that we see everywhere. Let me remind you tonight that as God's people, we are still on the winning side. El grupo liberal está aumentando y quiere hacer todos en contra palabra de Dios. Necesitamos recordar que estamos todavía al lado de Dios. One day soon the trump of God will sound, the dead in Christ will rise, you and I which are alive and remain will join them in the air, and so shall we ever be with the Lord, and we'll sing victory in Jesus for the first 1,000 years, and we'll rejoice that we trusted Christ to save. En algún día muy pronto vamos a escuchar la trompeta de Dios y vamos a ver al Señor y al venir a llevar los suyos y vamos a ver la victoria en nuestras vidas. Adoniram Judson was a Baptist missionary sent from America to Burma to preach the gospel. Adoniram Judson, él fue un misionero enviado a Burma para ser misionero. Sometime after arriving, he was arrested. Y algún tiempo después de estar allí, fue ese arrestado. He was there in a bamboo prison with shackles around his feet. Estuvo ahí en una prisión ahí de bambú y luego con también amarrado adentro. And of course he preached to the other prisoners. Y él predicó también a los otros prisioneros. One day one of the prisoners said, so how bright is your future now, Adoniram Judson? Y un prisionero le dijo un día, ahora ese Judson, ¿qué tan brillante se ve tu futuro ahora? Judson looked that man in the eye and said, my future is as bright as the promises of God. Y Judson lo vio en el ojo y dijo, los ojos dijo, el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Though he spent many months and years in prison, though his wife passed away, through it all he found God to be faithful in his life. Aunque él pasó años en las prisiones, su esposa falleció, él siguió adelante en las promesas de Dios. Before Judson died, he had led 7,000 Burmese
these people to Christ. Antes que se murió, él dio a 7,000 de allá al Señor Jesucristo. He had translated the Bible into their language. Él tradujo la Biblia en su idioma. There are more than 100 churches now in Burma, 150 years later, who trace their lineage back to Adoniram Judson. Hay más de 150 iglesias de hoy en día que ellos ven su historia comenzando con Judson. Why? ¿Por qué? Because faithful is he that calleth you who also will do it. Porque fiel es él que os llama, el cual también lo hará. And God is not finished with you. Dios no ha terminado con usted. God is not finished with this church. Dios no ha terminado con esta iglesia. God is not finished with our missionaries. Dios no ha terminado en enviar misioneros. He is still faithful. Él es fiel todavía. He is still building. Él todavía está construyendo. He has much to do. Él tiene mucho que hacer. Don't miss the blessing. No pierde las bendiciones. Take his wonderful hand. Toma la mano de él. And trust him. Y confíe. And walk with him. Y camina con él. And believe in him. Y cree en él. And God will continue to do the great things that we have seen him do. Y él va a seguir haciendo las cosas buenas que les está prometiendo. He is faithful. Él es fiel. He is calling. Él está llamando. And he will finish his work. Y él va a terminar su obra. And by the very testimony of your presence tonight, y por testimonio de su presencia en esta tarde, he has given you the grace and the health to continue on. Él ha dado la gracia, la salud para continuar. And while we may make some adjustments here and there, y así como hacer algunos ajustes acá y allá, I look forward to seeing God continue to build his work. Yo estoy esperando que Dios va a seguir haciendo su obra. Because he's a faithful God. Porque él es Dios fiel. Let's pray together. Oremos. Father in heaven, we thank you that you are a faithful God. Padre Santo, te damos gracias que tú eres un Dios fiel. We thank you that you are faithful to call the lost. Estamos te damos gracias, Señor, que tú eres fiel para llamar a los perdidos. Faithful to call us to serve you. Llamarnos a servirte. And we thank you that you do the work and you will finish the work. Y te damos gracias que tú vas a hacer la obra y vas a terminarla. Help us to be encouraged by this. Ayúdanos a ser animados por esto. Our heads are bowed for a moment tonight. Los rostros están inclinados. Perhaps you've been a bit discouraged. Tal vez has sido un poco desanimado. Perhaps you've kind of looked around and you've had your eyes on the changing world and not on the unchanging Christ. Tal vez estás viendo al mundo que está cambiando mucho y no a Dios que no cambia. Perhaps you've been speaking more about COVID than about Christ. Tal vez has estado hablando más de COVID en vez de Cristo. Perhaps tonight you need to put your eyes back on the faithfulness of God. Quizás necesita poner sus ojos en la fidelidad de Dios. And I wonder if there'd be someone who'd say, you know, Pastor, I've been kind of worried and watching and I've been kind of trying to work things out myself. Tal vez habría alguien que dice, pues ese paseo yo he estado viendo y tratando de trabajar y hacer todo solo. I've been looking at my accounts and my equity and my plans. Yo he estado viendo a lo que yo tengo, mis planes, mi dinero. And I need to get my eyes off of my plan and back up onto the faithfulness of God. Y necesito quitar mis ojos de lo que es mi plan y la fidelidad de Dios. And just trust that he can build a great marriage in California. Y confiar en él que él puede poner un matrimonio bueno aquí. He can build a wonderful family in California. Él puede crear una familia hermosa aquí en California. He can raise up a wonderful church in California. Puede levantar una iglesia muy tremenda. Pastor, pray with me that I'll put my eyes onto the faithfulness of my God. Pastor, ore por mí que yo pongo mis ojos en la fidelidad de Dios. Would you lift your hand tonight if God's speaking to you about this? Levante manos, Dios hablándole acerca de eso en esta tarde. Pray with me. Ore conmigo. That I would look to the faithfulness of God. Que yo mirara a la fidelidad de Dios. And I will pray with you. Y yo voy a orar por usted. God will finish his work. Dios nos dará esta obra. And he's not finished with you yet. Y él no ha terminado con usted todavía. He's not finished with your Sunday school class teacher. Tampoco con su escuela dominical. Your connection maestro, group. Ese grupo. Your bus route. Su ruta de camiones. Faithful is he that calls fiel es you. El que os llama. There might be someone here tonight that doesn't know our God. Tal vez alguien que no conoce al Señor. You have felt his calling, perhaps. Ha sentido quizás su llamamiento. But you've never received his pero son, nunca Jesus. Ha recibido al Señor Jesucristo. You've never had that moment where you turn from yourself and your sin and you turn to Jesus Christ as Savior. Nunca ha tenido ese momento que ha
volteado desde de sí mismo al Señor Jesucristo. If you're here tonight with us and you do not know Jesus as your personal Savior, si está aquí en ese momento y no conoce a Cristo como su Salvador personal, I'd like to pray for you. También quiero orar por usted. If you'd say, Pastor Chapel, Brother Collins, pray for me. I need to make sure that Christ is my Savior. Would you just quietly lift your hand? ¿Quién dirá, Pastor, ore por mí? Yo necesito un Salvador en mi vida. Por favor, levante la mano. Dios hablándole que no conoce a Cristo. Levante la mano. Love to pray with you tonight. Me gustaría orar con usted. Father, I pray that if there's anyone here tonight without Christ as their Savior, that they would open their heart and be saved tonight. Padre Santo, te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador personal, que ellos no dejen, no salgan sin confiar en ti. I pray for those that may have kind of been trying to organize and arrange some things on their own. Te pido que los que han estado tratando de organizar su vida en sí mismo, help them to remember that you can do your work anytime, anywhere. Señor, ayuda a recordar que tú puedes hacer tu obra en cualquier lugar, en cualquier momento. Because you're a faithful God. Porque tú eres un Dios fiel. And tonight, on this summer night, en esta tarde, Señor, este verano, we thank you for 35 years of faithfulness. Te doy gracias por 35 años de fidelidad. I feel somewhat like David. Me siento un poco como David. When he faced Goliath. Cuando enfrentó a Goliat. And he remembered that, Lord, you had used him to kill a bear and a lion. Y él recordó que tú lo usaste para matar un oso león. And as we remember what you have done here for 35 years, y cuando recordamos lo que tú has hecho aquí por 35 años, help us to never question that you have Goliaths that you want to fall in the days ahead. Y ayúdanos, Señor, nunca fallar en pensar y recordar que tú tienes gigantes en nuestro futuro. And let us be that church that goes down to the river and picks out the stones. Ayúdanos a ser esa iglesia que va al río para escoger cinco piedras. And stands in faith. Y parado en fe. And swings again. Y luego otra vez tirando. Lord, we'll trust you to guide the stone. Y Señor, vamos a confiar que tú vas a guiar esa piedra. But help us to be willing to swing. Pero ayúdanos, Señor, ser ese dispuesto a tirar. And I ask this in Jesus' name. Te pido todo en tu nombre precioso. Amen. Amen. Let us stand together tonight. Vamos a ponernos de pie en este momento. We're going to have a time of decision. Vamos a tener un momento de decisión. There are people here tonight who need to look to the faithfulness of God once again. Hay aquí que necesitan ver a la fidelidad de Dios. And you need to let the Lord know that you're trusting Him to do the work. Y necesitan permitir a Dios que está confiando en Él. Brother Williams will sing a song. Hermano Williams nos va a cantar. There's lots of places up here to come and pray. Hay muchos lugares donde pueden venir aquí a orar. Perhaps you'll pray something like this: Lord, help me to trust your faithfulness. Debe orar, Señor, ayúdame a confiar en ti. Help me not to be filled with fear and trying to figure out my own way. Ayúdame a no estar lleno de temor y estar buscando mi propio Lord, camino. I'm here to look to you. Señor, soy aquí para ver a ti. Because faithful is he that calleth me, who also will do it. Porque fiel es él que os llama, el cual también lo hará. If you need Christ as Savior, we invite you to come. Si necesita conocer a Cristo como Salvador, venga. If you'd like to pray or you have a question about serving the Lord or being a part of this church family, you come tonight. Some of our pastoral staff will be here. We want to help you tonight as we sing. Si necesita orar o tener una pregunta de algo, aquí está el equipo para ayudarle. God speak in your heart. You take some time for prayer. It's okay to come. It's okay to kneel. It's okay to seek the face of God. It's okay to look to the faithfulness of God. Bien, ver la legidad de Dios. He wants to help you. Él quiere ayudarnos. He wants to bless you. Él quiere usarnos. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's sing that first verse together, shall we? All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust him, in his presence daily live. Now I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Church, let's not leave God out. Iglesia, no vamos a esperar en eso. Someone said that ego is edging God out. Alguien dijo el ego es poniendo, echando a Dios fuera. Figuring it out without him. Tratando de calcularlo sin él. And he's telling us tonight, I'm faithful to you. Y él está diciendo, yo soy fiel a ti. I want to help you with this. Yo te quiero ayudar. So let's turn back to him. Pues vamos a voltearnos a él. And may he be pleased tonight. Y él está con nosotros.